El siguiente mensaje está dirigido a personas de sexo masculino. ¿Recuerdas la primera vez que te masturbaste? Sujetaste tu pene y te preguntaste, ¿se podrá? ¿Será posible hacerle creer a mi pene que está siendo introducido en una vagina? Así como venía explicado con diagramas en un libro gratuito de la SEP. ¿Recuerdas? Lo empezaste a frotar con delicadeza. No sabías las consecuencias que podía traerte este experimento orgánico. Pero poco a poco entraste en un estado de hipnosis. Y después de unos minutos, eyaculaste. Viste tu semen por primera vez. Los famosos espermatozoides resbalando por tus manitas. Los oliste, los probaste y dijiste, bla, sabía madres. Pero al mismo tiempo descubriste que eran parte de ti. Pequeños tus. Dijiste, son yo, pero chiquitos. Querías brincar de emoción. Pero, ¿era natural? ¿Era normal estimularte de esta manera? ¿Era pecado? Te sentías un poco culpable. ¿Todos tus amigos hacían lo mismo? ¿O solo los más pervertidos? Al poco tiempo, descubriste que no había ningún problema. Así que lo seguiste haciendo 1, 2, 3, 4, 10 veces al día. Después de abusar un poco de la autocomplacencia, tuviste que recurrir a revistas, películas, cremas e incluso programas del Canal 2 conducidos por chicas tetonas que, según tú, para estar ahí tuvieron que haber hecho 2 o 3 favorcitos. Así es, tu imaginación no tenía límites. Ya se te antojó una chaquetita, ¿no? ¿Por qué no vamos a hacernos una chaqueta todos juntos? Con el poder de la imaginación. Este 15 de septiembre celebramos el Día de la Chaqueta con nuestra mejor amiga o nuestro mejor amigo. Tu imaginación decide. Un mensaje de la Secretaría de Salud Sexual del Radioactivo 0985.